Eh, puede llegar a ser hiriente, el tipo seguramente se lo van a hacer llegar. Eh, pero bueno, lo, lo, es un análisis, porque creo que así se mueve también parte de la política en Argentina y así nos movemos en la vida. Yo no me voy a meter, no voy a, a generar una crítica, eh, después podemos analizar esto, si es, si es Kirnerista, no es Kirnerista, eso me parece que es... Es, una, es un ataque de medio pelo. O, o si quieren eh, analizarlo, el voto de Lustó, que hoy salieron un par de radicales a desmarcarse, después lo quiero escuchar a Agustina y a cada uno de ustedes lo que piensa de Lustó, pero hoy salió, le, le escribieron comunicado que eh, algunos gobernadores se, lo dejaron solo, o lo dejaron navegando, diría, en, 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 en un barco aparte a Lustó. Todos los análisis son políticos. Que es un kirnarista desenchufado, que es un kirnarista unplugged, que es un kirnarista furioso, que es anti. Eh, eh, que es casta, etcétera, etcétera. Ahora, yo voy a decir una cosa, que creo que pocos tuvieron en cuenta y, y me meto, porque doy vuelta y me meto. Si no me equivoco, mi ley es de octubre de 1970. Y si no me equivoco, Lustó es de diciembre de 1970. Los dos tienen 53 años. Los dos son economistas. Los dos vienen de la academia. Un poco más, un poco menos, pero los dos dieron clases y se dedican a la investigación o han laburado en esto. Los dos han escrito libros, ensayos, tratados. Uno en tres años es presidente. Y el otro es senador y no puede salir eh, de ese lugar. Diputado, senador, senador, diputado. Quiso ser jefe de gobierno, no pudo. Quiso ser presidente, no pudo. Y el otro en tres años, dos años y medio, eh, estaba cuarto, quinto y encerrado por los palos y terminó siendo presidente. Entonces digo... Tal vez el voto de Lustó ayer, y este es mi análisis, haya sido movilizado y motivado. por si no, no se entiende que se haga insultar y que esté en este lugar y él defienda que es por convicciones. Perfecto, puede ser, yo lo, lo acepto, no me voy a meter en lo que Lustó considera sus convicciones. Pero yo creo que hay un alto componente de envidia en el voto de Lustó. Hay una extraordinaria psicoanalista, no nos vamos a meter a trabajar en este concepto, pero el concepto de la envidia y la gratitud en Melanie Klein. El concepto de la envidia, después la, la religión lo toma como uno de los siete pecados capitales, pero la envidia es, mo, es mo, eh, según, este, bueno, debe haber psicoanalistas del otro lado, pero la envidia, que incluso la teoría se inserta en esto de que cuando somos bebé eh, tenemos envidia del pecho de nuestra madre. Envidia y gratitud al mismo tiempo. Envidia porque es un, un objeto que nos está dando placer, nos nutre, pero además este, envidia porque no... No tenemos eso que tenemos que ir a buscar al pecho de nuestra madre, gratitud mezclada con envidia. Es mucho más profunda, por supuesto, estoy simplificándolo a niveles irritantes para aquel que lo estudia y pido disculpas, pero lo tomo psicoanalíticamente a esto. La envidia, la envidia no solamente es traicionera, y tomando el concepto de Melanie Klein, el envidioso, o si no podés trabajar la envidia, intentás destruir lo que deseas tener del otro. Lo que vos sentís que no tenés, lo que te falta y envidias en tu falta, no solamente lo querés, sino que como sentís que lo tiene el otro, intentás destruirlo. Es muy duro vivir en envidia. Es imposible vivir sin envidia. Aquel que te dice no envidio es mentira. Un poco, un poco más, un poco menos, envidias. Es una, es un, es una, una emoción, es una, 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 un estado humano el, el estado de la envidia. El tema si es patológica. Y si la envidia te hace cometer errores. ¿Cómo trabajás la envidia? ¿Cómo trabajás la envidia de que un amigo tuyo le vaya mejor que a vos? ¿Cómo trabajas, Y me di, pero si es amigo, yo, y bueno, pero esto es inconsciente. Corre por otro carril, no corre por arriba, corre por abajo. ¿Cómo trabajas de que un compañero de, de, de laburo tuyo le vaya bien? En nuestro medio, eh, a un compañero nuestro que arrancamos juntos. El otro día vi una situación horrenda en un canal de televisión. Estaban dos tipos, uno que llegó hace muy poco tiempo a un canal importantísimo de televisión, y otro que hace mucho tiempo trabaja en ese canal, y el que llegó hace poco a un lugar importante de ese canal, no sé qué dijo, y el otro le dijo el que hace mucho tiempo que trabaja, que es un tremendo periodista también, le dijo, que okay, yo no va, mi información no vale. Con un tono y ah, con lo escuché, una con, lo no no nos no metamos, eh. no, 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 no. no. Con sí, un tono, es. bueno. Subyace ahí esto de por qué yo este, la vengo remando y vos estás ahí y yo, ¿y qué por qué? Entonces, eh, yo creo que hay un componente de envidia, Martín. Por eso digo, por eso suena duro y tiene, tiene todo el derecho a enojarse y, 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 y criticarme y tal vez contestarme, yo no le envidio a mi ley, bueno, puede ser que no. Si no, no se entiende que Lustó haya votado como votó anoche y haya despilfarrado. Tamaño capital político, porque los del otro lado tampoco le perdonan. El, el, o sea, el kirchnerismo hoy abraza lo que puede abrazar. Abraza la causa que le sirve. Si vos haces dos veces así con los dedos al aire en cualquier canal, vienen los kirchneristas y te abrazan. Yo hago tres veces así con los dedos, lo tengo a Mayans trayéndome torta frita, invitándome a comer un picnic este, al, al, al río Paraná. Y si hago cuatro veces así, la tengo, lo tengo a Máximo Kirchner, invitándome a un partido a la Play. Yo no sé jugar a la Play. Me retiré en Play 1, con un juego llamado Tenchu. No sé si es... Sí. uno o 2. Puede ser... No, no, es el 1 de, el uno. Uno bueno, de Play Yo dos no dos sé también, en qué, sí. qué se retiró jugando. Yo, si me invita, no puedo. Entonces, me, me parece que lo de ayer los, lo enseñó en, en, la envidia. 53 años, en su mismo... Todo igual a él, el otro es presidente y él votando como un senador más. Después hay otra gente muy piola y muy preparada, y me hago cargo de lo que voy a decir, putéme, eh, casta. Por ejemplo, en ese, en ese mismo grupo radical hay tipos que saben manejar su enojo o su oposición o su nivel de oposición en sangre. En ese mismo grupo de radicales, y ahora les voy a contar lo de Tetas ayer, tiro el nombre de Jacobiti. Jacobiti maneja bien su nivel de oposición en sangre. Sabe en el momento que tiene que criticar, sabe en el momento que tiene que salir a decir algo, aparece pero no aparece a romper, es piola el tipo. Sabe manejarse, tal vez yo siempre sostengo que eh, te forma el deporte, es un tipo que este, creo que tuvo peleas profesionales de, MMA, de, de kickboxing, o sea subió un ring a cagarse a trompadas este, en kickboxing, entonces el tipo puede ser que sepa que si peleas enojado, te cagan a trompadas. Y Lustó vota enojado. Hace tiempo está con cara de orto, está enojado. Está el que decís está enojado con la vida, te este pide. Se tiene que desenojar, no lo van a votar así. La gente lo va, a, lo, va, lo, va, lo va a dejar de lado. Anoche fue un voto que yo considero y cierro que fue un voto movido de la envidia. A un tipo que llegó más rápido que él, Martín Lustó, hace 15, 20 años está en política, no sale de ahí y el otro en tres años es presidente. Lo movió la envidia, la envidia a mi ley y votó así, autodestruyéndose, porque lo que quería era destruir lo que tenía mi ley y él no tiene. Creo yo, mirada, y lo cierro de esta manera. Anoche charlando con Tetaz, charlando con Tetaz, que todos ustedes del otro lado rompiéndolo a Tetaz, Tetaz fue muy sincero anoche, dijo, me calenté. Me calenté cuando estábamos en la votación en, en diputados y no me acuerdo qué cosa nosotros no nos aceptaron y cuando levantó la, la mano Monzó, eh, perdón, este Mazot. Eh, los mismos que a nosotros nos habían dicho que no, eh, por los fondos fiduciarios, a Massot le aceptaron lo que había dicho o lo que había pedido. Y me calenté y le voté en contra, dijo el tipo. Le digo, pero ¿votaste caliente? Sí, voté caliente y me hago cargo. Tal vez haya sido un error, pero voté caliente. Nadie analiza estas cosas, ¿viste? parece que son robots que cuando van a votar es porque... Nada, yo cierro. Para mí Lustó envidia profundamente a mi ley, lo detesta desde su envidia. Eh, no voy a ser yo un auscultador, un sommelier de las convicciones de, 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 de Lustó no lo voy a hacer porque no, 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 no me parece eh, no, no, no me parece que sea mal tipo, al contrario me parece un tipo amable, macanudo eh, realmente educado, pero si no se no se centra él eh, lo que le está pasando hoy, o sea no tiene ateos hoy. Y es triste porque es un buen dirigente político. Es una pena que un chabón de 53 años esté hoy como un corcho en el mar navegando en la tempestad de la nada. Perdón, no sé, tal vez no me equivoco. Que es el salier...